perquè no podien perdre'ns la primera manifestació de la història en cotxe, la manifestació de Vox. Mira, mira, mira quin cotxe, mira quin cotxe. Aquest segurament està passant gana. Sí, claro que sí. Què tal, senyores, com estan? Van con una buena bandera, eh? Efectivamente. Grande. Grande y libre, España, como tenía que ser. Ah, no, pero yo me refería al tamaño. Realmente es la bandera de los Reyes Católicos. Y ustedes la llevan porque son muy pro Reyes Católicos. Claro, símbolo franquista al 100%, sí lo es. Por eso la lleva usted, ¿no? He visto que hay una técnica aquí muy depurada para tocar el mito. ¿Ha visto? Espera. Hombre, no se está respetando mucho la distancia social, es verdad. Bueno, tampoco se respetó el día del 8M. Ya, pero no se había declarado el estado de alarma. El gobierno lo sabía, que está mintiendo desde el principio. Pero ese mismo día se celebró el Congreso de Vista Alegre de Vox. Abascal dijo muchísimo antes que esto se estaba viendo venir. Pero no dijo nada en el Congreso, se lo cayó. ¿Más preguntas? Veo que hay muy buen ambiente. Las mascarillas todavía no las acabamos de controlar, ¿eh? Perdóname, yo ya he inventado una mascarilla para poderla llevar todo el día. ¿Invención suya? Invención mía, te vas a quedar flipado. Es como un casco. Lleva aire acondicionado por dentro. Lleva refrigerador. Pero si es mejor que mi piso. Hombre, cógelo, cógelo. Oh, mira, mira, mira qué música le ha puesto, épica, ¿eh? Claro. El casco bueno, abre, bueno. El casco se abre perfectamente solo. Lleva la mascarilla al revés, ¿eh? No, pero esta la pongo yo así. Claro que sí, campeón. ¿Usted ve cómo la gente no tiene mucha idea de mantener, yo qué sé, las condiciones de seguridad? Bueno, yo creo que sí. Todos estamos con mascarilla. Todos los orificios por los que podríamos pillar el coronavirus, tapados con las mascarillas. Sí. Venís a manifestaros aquí en este coche cuatro personas, juntos de la misma familia. No, no. ¿Viven todos juntos? No. ¿Saben que no pueden ir en el mismo coche? No, pero en las condiciones ponían que sí. Es que esto es para mear si no echan algo todo. Mira, una manifestación de coches on tu toma esta pitán. Si poso el signo de España... Sembla una final de Copa del Rey qualsevol. Se lo está pasando bien usted el que conduce, ¿verdad? Es que tengo aquí una cosa, mira, he traído un alcoholímetro. No me estará llamando borracho, ¿no? Que no, hombre, no. Vale, vale. Más, más, por España. 0-0. 0-0. Ah, ah. Muy bien. Pues eso está mal, ¿eh? Pero... porque me he tomado una birrita antes de venir. No están haciendo mucho tampoco por cumplir con la distancia social de la gente, ¿no? Los pobres hombres tienen que hacer lo que ellos les mandan. Relájate un poquito. Pero escucha. Tranquilo. No vengo a pasear, vengo a decir que está España harta. A ver cómo pita, a ver cómo pita. ¿Es capaz de pitarme el himno de España? Con la empresa que pipi, ¿no? Vale, vale. ¡Que me deje en paz ya, hombre! Entonces aquí estem al mitjà de la manifestación. Sánchez, dimisión ya. Y Pablo Iglesias y Monedero y todos esos a la cárcel. Han recibido dinero de Irán. Está probado. No, de Irán son los de Vox, los de Irán. Anda, tócame las narices. Me vas a utilizar a mí de noticia. A tomar por culo. ¡Anda la mierda! ¡Adiós! Cody Edition.